saben, como cada día martes, vamos a hablar con amigos y en esta oportunidad con la ingeniera agrónoma Mabel Benazar Vilches, que ya la tenemos en línea. Ingeniera, buen día, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Pero muy bien, es un gusto. Día. Bueno, es un gusto saludarla, señora, para Buen Día Nordeste y para Canal 9 de la ciudad de Resistencia. Bueno, muy bien. Hoy queremos charlar con usted, ingeniera, sobre calidad en inocuidad de alimentos. Sí, así es, exactamente. Eso sí. Es lo principalmente estoy en el área de extensión desarrollando esos temas. Las buenas prácticas agrícolas y las buenas prácticas de manufactura en general, también las ganaderas o agropecuarias en el caso de que se hagan las dos actividades, apuntan a eso, justamente. Claro. Calidad de los alimentos que se producen en el campo y la inocuidad de esos alimentos, porque estamos produciendo alimentos, ¿no? En el sector, sobre todo el cinturón verde de las ciudades o cerca de las grandes ciudades, hay productores que, valga la redundancia, producen alimentos que consumimos, claro. Abastecen esos mercados que son, inclusive con la pandemia que se dieron los mercados de cercanía, son abastecidos por esos productores. Entonces ahí hay que poner el foco y una de esas maneras es con las buenas prácticas, BPA, claro. BPM y demás. ¿A qué se refiere con las buenas prácticas, ingeniera? Bueno, justamente son todas las actividades que se dan en determinados ámbitos, pueden ser ganaderas, agrícolas, agropecuarias, esas se dan en el campo, y después ya cuando hay una cierta transformación de esos alimentos, ya son las buenas prácticas de manufactura. ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer son las mejores prácticas, llevar adelante las mejores prácticas para las tareas que se realizan en cada uno de esos ámbitos, cuidando sobre todo el ambiente, la salud y la seguridad de los trabajadores con una rentabilidad para disminuir las pérdidas en el proceso de producción de alimentos. Claro. Eso es básicamente a lo que apuntan. Son las mejores prácticas que tenemos con el conocimiento que tenemos hasta el momento para llevar adelante una producción. Claro. Independientemente del sistema que uno emplee o del criterio, del enfoque que le dé a su producción. ¿Sí? Así es. Ingeniera, ¿y por qué es importante considerar la cadena agroalimentaria? Bueno, justamente porque el origen de nuestros alimentos, la cadena alimentaria es desde el origen hasta que llega a nuestra mesa, claro. ¿Sí? Hasta la mesa del consumidor. Y todas esas partes o etapas o todos esos pasos son importantes. El origen es de dónde sale la materia prima. Exacto. Sale del campo, ¿sí? Después... se cosecha, el productor pone sus mejores cuidados para esos cultivos, minimizando el riesgo de contaminación, ofreciendo alimentos que son libres de contaminantes. Luego va al transporte, se van transformando en las fábricas, digamos, y después llega a los puntos de venta y después recién llegan a nuestras mesas. Entonces, en cada una de esas etapas es importante cuidar esos alimentos en cuanto a que no se contaminen, no se alteren y que sean seguros. Eso es lo principal. Claro. Ingeniera, la clave en todo esto, o por ahí lo más conveniente, es que en la cadena haya cada vez menos eslabones y que se pueda destinar directamente la producción hacia la mesa de los consumidores, sin por ahí tantos intermediarios. Y sería buenísimo. Por eso es, por ejemplo, las ferias locales son muy buenas porque acercan el productor de la zona con el consumidor casi de manera directa, ¿no? Entonces uno ve, como consumidor, se queda más tranquilo porque ve
quién produce el alimento que está por comprar. Yo digo alimento, pueden ser frutas, verduras o algún alimento ya que tiene algún grado de transformación, o pueden ser panificados y demás, sí. Todo lo que encontramos en las ferias para abastecernos. Y es muy bueno acercar esas partes. Claro. Ingeniera, ¿y el productor va tomando conciencia cada vez más acerca de estas buenas prácticas o por ahí cuesta un poco ayornarse a esto? No, yo creo que lo tiene incorporado. No, digamos, nunca hacen las cosas adrede. Siempre, no, claro, obvio. Comentando las buenas prácticas, nosotros damos recomendaciones a los productores, cuál es la mejor manera para que él pueda sacar el mejor provecho del cultivo que está haciendo. Sí. Desde todo, desde la preparación del suelo, la claro. siembra, de todas las tareas culturales, del manejo de la cosecha, porque son productos altamente perecederos, por ejemplo, las hortalizas de hoja, altamente perecederas, y más ahora que se acerca el calorcito, uh-huh. Es importante hacer una venta rápida, digamos, ¿no? Claro. Ingeniera, le hago una consulta. ¿Están haciendo un convenio con el INTI y el INTA? ¿Hay un taller en estos momentos? Claro, sí. Nosotros existe un convenio que uh-huh. lo logramos este año entre el INTI y Alimentos Chaco. Sí. Y nosotros, el INTA, yo pertenezco a la Estación Experimental de Colonia Benítez. Hasta ahora hemos hecho los talleres en la zona este del Chaco, en distintas localidades donde existen agencias del INTA. Y se trata principalmente de abordar estos temas, las buenas prácticas agrícolas para proteger lo que es el inicio de la cadena. Y después ya nos enfocamos específicamente en lo que son los talleres de manipulación higiénica de alimentos para que las personas que están en relación con esos alimentos puedan, después de hacer el cursito, el taller, que es de 7-8 horas reloj, uh-huh. puedan adquirir después el carnet de manipulador de alimentos en cada bromatología de cada jurisdicción, que es obligatorio, según lo indica el Código Alimentario Argentino, que es el que nos rige en materia de alimentos. Las buenas prácticas agrícolas también están incorporadas en el Código Alimentario Argentino, eso es bueno recordarlo, y bueno, también se incluye esto del carnet, que el carnet tiene que ver con todas aquellas que producen y comercializan, aquellas personas que producen y comercializan alimentos, y ahí están nuestros productores, digamos, los productores frutihortícolas involucrados también. Claro, sí. Buenísimo. Ingeniera, muchísimas gracias por este contacto para Radio Nordeste y Canal 9 de la Ciudad de Resistencia. Bueno, muchas gracias a ustedes y que tengan una hermosa mañana. Bueno, gracias, adiós. Igualmente, ingeniera. Adiós. Igualmente.